Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos ustedes. El feliz momento del reencuentro en esta nueva temporada del Deportivo TV. Estamos arrancando el primer programa del año 2017 y estamos los dos. ¿Cómo estás, Sergio Tata? Hola Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos, gracias a todos los televidentes, como siempre, por acompañarnos. El gusto de seguir compartiendo la información deportiva de Adelia María, de San Basilio, de Monte de los Gauchos, de toda la región, a través del Canal 2 de CETAM Televisión y de COSVAL. Así es, bueno, arrancamos una nueva temporada y por supuesto vamos a estar acompañándolos durante todo el año con esta frecuencia, la del Canal 12, de los canales de San Basilio, Adelia María y Monte de los Gauchos, por supuesto en la tele local. Y vamos a comenzar a hablar de los deportes que tienen que ver justamente con esta temporada estival, con el verano, los deportes por excelencia como son la natación y otras disciplinas. Pero además, ya pensando en lo que es el fuerte de nuestro programa, el fútbol, porque hay equipos que están ya en plena pretemporada de cara a los diferentes compromisos que se vienen, Sergio. Sí, así es, pensando en el fútbol regional, pero también en el torneo Federal C, que va a tener como protagonista Atlético San Basilio. Vamos a estar compartiendo un informe relacionado con la preparación del azul de San Basilio de cara a este certamen que se va a iniciar muy, pero muy pronto. Ya en los primeros días del mes de febrero tendremos competición oficial que vamos a estar compartiendo aquí en el programa. Y por supuesto que el deporte no se detiene, hubo participación de San Basilio y de Adelia María en la corrida atlética de los 2 años, pero hubo también un epicentro fuerte de la atención nacional, internacional, pero también con roce local y regional, como fue la presencia una vez más del Rally Dakar en la República Argentina. Recordemos que se inició en Paraguay, pasó por Bolivia en esta edición y finalizó en la República Argentina. Sí, y más que nunca con la presencia regional, con base en Río Cuarto, en Las Higueras, ya en las etapas finales de plena competencia. Así que tuvieron la oportunidad los fans, los seguidores del deporte tuerca y especialmente del Rally Dakar de ver muy cerquita y por un tiempo bastante importante en nuestra región las máquinas, ya sea cuadris, motos, los autos y también los camiones del Dakar. Así es, fue el último bivac de este año, de este Dakar 2017, el que se estableció allí en la localidad de Las Higueras, muy valorado por todos, por asistentes, por la prensa, por los propios protagonistas, por el verde, por la sombra que encontraron allí en ese bivac, que no era algo demasiado común en algunos otros puntos de la República Argentina y de Bolivia, donde estuvieron acampando los integrantes de la caravana Dakar. Pero como para cerrar y para testimoniar la presencia importante de este acontecimiento internacional, ¿qué te parece si compartimos un videoclip que sintetiza un poco lo que ha sido este Dakar 2017? Los mejores momentos de la competencia, la más dura a nivel mundial en cuanto al automovilismo, también las motos, los cuadris y los camiones. Vamos a compartir entonces este compacto de lo que fue el Dakar 2017 que unió a estos tres países sudamericanos como son Paraguay, Bolivia y la Argentina. Lo vemos.
Existen carnicerías con buenos precios, con muy buenos precios, y Carnicerías San Mateo, con los mejores precios y la mayor calidad en carne vacuna, cerdo y pollo. Contamos además con chorizos puro y mezcla, morcillas, salamines caseros y todo emparrillada. Anexo de pan, leña y bebidas. Carnicerías San Mateo, en Adelia María, en la esquina de Alberdi y Belgrano. Teléfono 422-870. Casa Central en San Basilio y también sucursal en Vicuña Mackenna. CFI Crédito Hogar, compañía inmobiliaria y comercial. Ofrece artículos del hogar con financiación propia hasta en 12 cuotas presentando recibo de sueldo. En CFI Crédito Hogar también trabajamos con tarjeta de crédito. Aprovecha el plan Ahora 12 todos los fines de semana. 12 cuotas sin interés. Además, tenemos grandes promociones. Llegate por CFI Crédito Hogar. Llévate lo que necesitas. Encontranos en los locales de Avenida San Martín, esquina Mitre. Teléfono 420-164. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. Auxilio Mecánico MB. Trasladamos su vehículo, camioneta, tractor o implemento agrícola a cualquier parte del país. Comunicate con Víctor Martínez al 0358-154-173-010 o al teléfono fijo 03585-421-047. Auxilio Mecánico MB.
El Club Atlético Adelia María informa a los socios que se encuentra a disposición el pago de adicional de pileta para la próxima temporada, con importante bonificación por pago de contado en noviembre o planes en tres cuotas. También podés abonar con tarjetas CETAM, incluyendo las cuotas sociales. Apertura de pileta, sábado 3 de diciembre. Consultas en Secretaría del Club Atlético. Teléfono 420-625. Vive, vive el verano, vive, vive. El Pepe Mercado. Con ofertas permanentes, de lunes a lunes, en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central, en Avenida San Martín, 801, y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones. Rivadavia 318. Adelia María. Teléfono 420-385. COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. Divertite con tus amigos jugando al fútbol en las canchas de fútbol 5 con césped sintético. Ahora tenés dos lugares con las mismas comodidades. Una al lado del Salón Exine Avenida, sobre Avenida San Martín. La otra frente a Heladería Grido, en la esquina de Alem y Juan José Paso. Jugate un picadito y disfruta de las cómodas instalaciones al nivel de las grandes ciudades. También podés alquilarla para cumpleaños u otros eventos. Comunicate al celular 154-111-18. Agrocereales La Milonguita. Acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita. Planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010. Y oficinas en Adelia María. Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Abrimos un nuevo bloque en el Deportivo TV en este comienzo de temporada 2017, en este verano 2017, y decíamos una de las disciplinas que iban a tener marcada presencia durante esta época es la natación. Ya comenzaron las actividades de natación competitiva, ya comenzaron los torneos en toda la región, pero además hubo una competencia ya tradicional de aguas abiertas, como es el cruce de Rumipal, del lago Rumipal, con presentaciones de nadadores de la región, Sergio.
Sí, así es, concretamente los nadadores del Club Atlético de Adria María, que trabajan bajo las órdenes de Eloísa Panzolato, que también estuvo realizando el cruce del lago en Villa Rumipal. Vamos a compartir el testimonio de dos de los integrantes del equipo de Atlético de Adria María: José Luis Matana, uno con más experiencia, que ya había realizado el cruce del lago en otras oportunidades, y Ale Crespo, que lo hacía por primera vez. Hablan también en nombre de sus compañeros. Así es, los escuchamos, ellos mismos nos cuentan sus propias experiencias en lo que fue el cruce del lago del pasado fin de semana. Buses LED. Buses LED es una empresa cordobesa líder en transporte de pasajeros con modernas unidades que avalan un servicio confortable, seguro, confiable y comprometido con el medio ambiente. Buses LED. LED es garantía de puntualidad con una variada oferta de horarios para unir a Adelia María con la ciudad de Río Cuarto y destinos intermedios. Buses LED, transporte de pasajeros y división encomiendas. Consultas y reservas en Adelia María. Teléfono 422-300 y en Río Cuarto, teléfono 463-6600.
Y después de compartir estos testimonios, vamos a escuchar y observar a la profe Eloísa Panzolato. También, insistimos, anduvo muy bien lo que fue el cruce del lago en Villa Rumipal, pero al mismo tiempo nos va a hablar del inicio de las competiciones zonales de la natación competitiva. Exactamente, que tuvieron su punto de partida el pasado viernes en diferentes puntos de la región, porque recordemos que hay dos zonas. Claro. Divididas en dos zonas, pero que después obviamente van a tener una instancia clasificatoria donde se van a juntar y que se va a desarrollar, claro, precisamente en Adelia María, en las instalaciones del Club Atlético, y recordemos que hay participación de San Basilio y del Club Deportivo Municipal. Así es, bueno, justamente los chicos de San Basilio y de Municipal están en una zona, los del Atlético Adelia María están en otra zona, como vos bien decís, se van a juntar en el selectivo rumbo al provincial en las piletas del Club Atlético Adelia María, y el próximo viernes, el viernes de esta semana, la zona que tiene que ver justamente con los chicos de Municipal y San Basilio va a tener la actividad del epicentro en las piletas del Club del Parque Los Hilos de Adelia María. Estamos hablando de Municipal, pero hablamos con la profe Eloísa Panzolato, que es la encargada de esta disciplina en el Club Atlético Adelia María, para consultarla sobre dos temas centrales, como fueron el cruce del lago y también el inicio de la actividad competitiva de la natación en este verano 2017.
busca repuestos para su camión o acoplado, encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 03585-421988. Y por urgencias, las 24 horas, llámenos al 156-46-419. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Residencia Geriátrica de la Merced, un establecimiento para residentes autodependientes y semidependientes, con personal acorde y condiciones de idoneidad para brindar una mejor calidad de vida. Hogar para adultos mayores y personas con discapacidad, con el servicio adecuado de alojamiento, alimentación, higiene y recreación para los residentes. Residencia Geriátrica de la Merced. Ahora en su nueva dirección de Avenida San Martín 237. Consultas telefónicas al 420-134 o al celular 0358-154-110-249. En cada momento de tu vida, en cada situación, siempre estamos con vos. Ortopedia y Cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Gestión Intendente Javier Reza. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amueblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, reboques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Lácteos Don Pedro, una empresa familiar con proyección nacional. Lácteos Don Pedro, fábrica de quesos. Lácteos Don Pedro, zona rural San Basilio. Teléfono 03585-491182. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales, nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza. Avenida San Martín 331. Teléfono 3585-4079-24. Buni
Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. Seguimos con más Deportivo TV en este verano 2017 y una de las actividades que prácticamente han tenido muy poco descanso, muy poco receso, es el boxeo, el deporte de los puños, porque ya ha comenzado el calendario de festivales en la región y con presencia, por supuesto, de púgiles locales y de esta parte de la provincia. Así es, concretamente en la localidad de Achiras, el pasado día viernes, en la antesala de lo que fue la apertura de la fiesta provincial del turismo, se realizó al aire libre, una noche magnífica, en la Plaza Sarmiento de Achiras, un festival boxístico. Vamos a compartir el combate de Cristian Botija Oviedo, el hombre de San Basilio que enfrentó a Marcelo D'Angelo, y contamos más detalles de lo sucedido allí. El día viernes comenzó la actividad boxística en el sur provincial con la organización de promociones San Miguel, velada en la Plaza Sarmiento de la localidad de Achiras. La organización dispuso que sea al aire libre allí en la plaza donde se lleva a cabo la fiesta provincial del turismo en la localidad serrana. Un acierto porque fue una noche magnífica, absolutamente agradable para disfrutar de un espectáculo al aire libre que tuvo como epicentro lo que fueron los combates de los hermanos Balmaceda, Andrés y Juan José, los dos profesionales de Achiras. Juan José, el más experimentado, el hombre que extendió su invicto tras vencer a Sandro Leiva de San Guillermo, provincia de Santa Fe, y el debutante Andrés Balmaceda, que venció por nocaut técnico a Héctor Ponce, a otro hombre de Santa Fe, en este caso de la localidad de Ercilia. Pero lo que estamos compartiendo imágenes es de la pelea del hombre de San Basilio, de Cristian Botija Oviedo, el actual campeón provincial, más de 91 kilogramos, y campeón argentino juvenil. Cristian Oviedo no tuvo inconvenientes para vencer con mucha claridad a Marcelo D'Angelo de Guatimosín, otrora hombre que deseaba, anhelaba y estaba en condiciones de disputarle el título provincial que ostenta Cristian Oviedo. Sin embargo, Cristian Oviedo ha demostrado una línea de crecimiento boxístico muy, pero muy importante en los últimos tiempos, y de manera inobjetable se quedó con la pelea ganándola por puntos tras tres asaltos frente al hombre de Guatimosín en categoría más de 91 kilogramos, como lo decíamos. Evidentemente, en esa categoría, Marcelo D'Angelo, Cristian Oviedo siempre, quizás con algún mayor esfuerzo, llegando a dar esa categoría, la de más de 91 kilogramos, donde actualmente es monarca provincial. Insistimos, trabajando los combates, las peleas, con mucha inteligencia, asestando los golpes, marcando la distancia, saliendo cuando debe hacerlo de las situaciones comprometidas, trabajando en definitiva con mucha inteligencia y con mucha evolución boxística. Cristian Oviedo no dejó dudas y se quedó ganando la pelea por puntos frente a Marcelo D'Angelo en la localidad de Achiras el día viernes por la noche, en lo que fue el reinicio de la actividad boxística en el sur de la provincia de Córdoba, actividad boxística que va a seguir este viernes en el Polideportivo número 2 de la ciudad de Río Cuarto, donde volverá a presentarse Cristian Oviedo, el hombre de San Basilio. Continuamos con más Deportivo TV y decíamos que ya hay equipos de la zona, de la región, que se están preparando, hablamos en materia futbolística, para los torneos que se avecinan, y uno de los que va a participar en un torneo de instancia superior, como es el torneo Federal C, es el Azul de San Basilio, el Atlético, que ya ha comenzado con la pretemporada, inclusive ya está jugando los primeros partidos amistosos de cara
a lo que va a ser justamente la competencia que se viene, ¿no? Así es, competencia que va a comenzar en febrero, donde Atlético San Basilio va a debutar como local frente a Atenas de Río Cuarto, pero contamos algunos detalles de la evolución de la preparación del equipo de Velázquez de cara a esta participación nacional. Con imágenes de lo que sucedió en el primer amistoso de preparación de cara a la participación en el Federal C de Atlético San Basilio, vamos a hacer referencia precisamente a esa participación nacional del conjunto azul. En este caso, el partido amistoso fue frente a ATE de Villa Mercedes, donde Atlético San Basilio venció por 1-0. Insistimos, Atlético San Basilio que se prepara para ser uno de los representantes de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto en el próximo torneo Federal C. Y en el marco de esa preparación, en esta semana tiene previsto un nuevo amistoso frente al Toro Club de Coronel Moldes, equipo que también va a jugar el Federal C, aunque no compartirá zona con Atlético San Basilio. Atlético San Basilio estará en la zona 3 con Atenas, Leandro Enalem de Villanueva y San Lorenzo de las Perdices. El debut será en condición de local frente a Atenas para los dirigidos por Juan Velázquez. Insistimos, Atlético San Basilio preparándose para una nueva participación en el torneo Federal C. Y a propósito de Juan Velázquez, los jugadores que se han incorporado para esta participación en este certamen organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, que otorga ascensos al torneo Federal B, son Emanuel Romero, Juan Vincenti, Facundo Aramburu, Gianfranco Rivarolo y Facundo Molina. Estos son los hombres que se han incorporado al azul Atlético San Basilio para asumir la participación desde el próximo 5 de febrero en el torneo Federal C Atlético San Basilio. Se sigue preparando para una nueva participación a nivel nacional en un torneo organizado por el Consejo Federal. Nefertari. Preparamos tu fiesta de 15, casamiento o evento particular. Además, realizamos la decoración del salón, todo a gusto del cliente. Distintas opciones gastronómicas. Consulta por fecha con anticipación. Comunicate al 154-06-071. Nefertari. Jorgelina y Marcos te esperan. Auxilio Mecánico MB. Trasladamos su vehículo, camioneta, tractor o implemento agrícola a cualquier parte del país. Comunicate con Víctor Martínez al 0358-154-173-010 o al teléfono fijo 03585-421-047. Auxilio Mecánico MB. La Pileta del Muni arranca su octava temporada el sábado 10 de diciembre. En un predio renovado, con mejores accesos y mayores comodidades. Aprovechá descuentos por grupo familiar y los beneficios de pagar de contado. Con financiación propia a través de la Mutual, con todas las tarjetas y plan especial con tarjeta Setup. ¡Dale! ¡Anotate! Los profes Virginia y Pablo comienzan el lunes 19 de diciembre con las clases de natación competitiva, recreativa y para adultos. Además, la colonia de verano del PAMI en el Muni alegra tus mañanas, junto a las profes Virginia y Mariana. Inscribite en nuestra sede Mitre 68 con Wi-Fi en el predio. El verano, disfrútalo en el Muni. Es parte de tu vida. Pestugia Joyeros abrió las puertas de su nuevo local de ventas en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930, Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros.
Román Carrera, corredor inmobiliario y martillero público, comunica su nueva dirección en Alem 283. Nuevas oficinas para una atención más personalizada, brindando los servicios de administración de propiedades, escrituras, contrato de compraventas, trámites al registro de la propiedad, tasaciones. Ahora anexamos gestoría del automotor, inscripción de prendas, transferencias, tarjeta azul. No deje de consultarlo. Teléfono 422-860. Celular 154-15-517. Román Carrera lo espera ahora en su nueva dirección de calle Alem 283. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro. Es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146 y matrícula 71.170. Belisarfiel 234. Telefax 03585-420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación. Teléfono 0800-666-8400. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlata Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlata Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. El mundo en una chostra de color. Vení, jugá. Cancha de fútbol 7 con césped sintético, ubicada en el predio del Club Recreativo Talleres. Para reserva de turnos, comunícate al 154-98-919 o 156-46-006. Vení, jugá. Cancha de fútbol 7. La mejor manera de divertirse jugando al fútbol en Adelia María. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richihar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494-421098. Adelia María. Abrimos el último bloque del Deportivo TV. Vamos a estar mostrándoles en instantes nada más cómo ha comenzado la pretemporada de Atlético Adelia María, que se prepara para afrontar un torneo de Primera División A que a priori va a ser muy competitivo. Se han sumado dos equipos más con respecto a los que venían participando en la máxima división de la Liga de Río Cuarto, este torneo que tendrá 18 participantes, entre ellos el Atlético San Basilio y los dos equipos de Adelia María. Es cierto, Gerardo, vamos a hablar, a hacer referencia a la preparación del Canalla de cara a esta nueva temporada en el fútbol regional, pero el agradecimiento a La Voz del Pueblo, como siempre, que nos acompaña, esta realización de Gráfica F, realización periodística de Gráfica F, reflejando el acontecer de las actividades más importantes de San Basilio y la región, en este caso, en el último número, foto de tapa para Osvaldo Holguín, el hombre de San Basilio que estuvo compitiendo con buen suceso en la corrida atlética de los dos años.
forma parte del material periodístico de esta revista, Corrida Atlética de los Dos Años, que también tuvo participación de Adelia María. Así es, en los 10 kilómetros estuvo participando Marcelo Miranda, fue el único representante de la localidad de Adelia María en esta tradicional corrida de los dos años organizada por la Asociación Atlética Banda Norte. Gerardo, si te parece, ahora sí nos abocamos a Atlético Adelia María y el comienzo de la preparación, de la puesta a punto. En primer lugar, vamos a compartir la palabra de Mario Menardi, el técnico, quien va a continuar al frente del primer equipo canalla y que se lo nota muy, pero muy optimista y conforme con este inicio de pretemporada. Es uno de los primeros equipos que, con la mirada puesta en la Liga de Río Cuarto, ha comenzado ya los trabajos, la pretemporada, y tiene los tres refuerzos, por ahora tres refuerzos confirmados, son los que eran de interés del técnico, así que por esto está, entre otras cosas, muy confiado el entrenador del primer equipo canalla, con quien dialogábamos en el entrenamiento.
Allí pasaba la nota con Mario Menardi, que fue confirmado como técnico del equipo canalla. Recordamos que arrancó su segundo ciclo como entrenador a mediados del año pasado, una vez que dejó su cargo Eduardo Barolo, quien había arrancado como técnico en la temporada 2015. Y a propósito de refuerzo, lo dicho en la nota, Maximiliano Pérez, Luis Pérez Araya y también el jugador Rubén Sosa, que se incorpora para esta temporada en Atlético Adelia María. En el próximo programa vamos a compartir los testimonios de los nuevos, llamémosle, nuevos refuerzos. Hablamos de Rubén Sosa y de Luis Pérez Araya. También se lo considera refuerzo, pero ya estuvo jugando el año anterior Maximiliano Pérez, con quien vamos a dialogar a continuación. Así es el que ha sobrevivido, digamos, de los refuerzos que estaban el año pasado en el Club Atlético Adelia María. Estuvimos hablando con él y nos cuenta en la siguiente nota sobre las expectativas para esta temporada 2017. Y bien amigos, con esta nota estamos llegando a la parte final del Deportivo TV, esta primera entrega de la temporada 2017, Sergio. Es cierto, ojalá hayan disfrutado el programa, prometemos reencontrarnos en breve con más información deportiva. Nos espera un calendario con mucha información que, como siempre, para nosotros es un gusto compartirla con ustedes, nuestros queridos televidentes. Así es, por supuesto. Vamos a estar en contacto nuevamente la semana que viene. Si Dios quiere, como siempre, en los horarios habituales del programa y en la señal habitual, la de Canal 2 de CETAM Televisión en Adelia María y Monte de los Gauchos y de Cosval en San Basilio. La mano tiene que ver con el deseo de una muy buena semana y una muy buena temporada para vos. Así es, igualmente. Para vos, Sergio, y gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.